Un caso, sí, evidentemente aberrante, Fernando. Queremos saber, por supuesto, si hay algún dato clave que permite, obviamente, llegar a la detención de este hombre. Sí, claro. El que hablaba recién, Daniel Raquín, comisario, uno de los responsables del área cibercrimen, se mostraba también sorprendido y, como bien decía, los datos son escabrosos y poderosamente llamativos. ¿Por qué? Porque la policía encontró mucha bibliografía referida a Alicia en el País de las Maravillas. Claro, estos cuentos de chicos, pero en versiones adultas o en versiones muy raras, aparentemente eran dibujos pornográficos que este sujeto le mostraba a los chicos para llevarlos a juego, juegos perversos, juegos que terminaban en la pedofilia. Lo concreto es que este hombre también daba clases de teatro en un teatro de la ciudad de La Plata. Ya en diciembre... Hubo un allanamiento en esta casa. Se llevaron material que ahora ha surgido a la luz luego de las pesquisas. Con todo este material, lo que estábamos viendo de lo que se ha incautado en el domicilio, Fernando, ¿cuál es la situación procesal de la persona detenida? Está detenido por abuso sexual agravado en concurso real, con corrupción de menores y un agravante. Era educador de estos chicos. Por supuesto, la justicia ahora tiene todos los elementos de prueba. Se siguen realizando las investigaciones pertinentes y tiene que haber finalmente sentencia. Pero hasta ahora todo indica que la situación de este docente que está casado y tiene un hijo es seriamente comprometida con precisamente la justicia.